Se ha presentado a la Secretaría de Desarrollo Humano la propuesta de estar en el barrio, ¿no? Haciendo un poquito más, digamos, estar un poquito más cerca de nuestra comunidad y de los vecinos para poder llevar el funcionamiento de la oficina en cuanto a lo que se refiere a empadronamiento, gestión, asesoramiento y acompañamiento a las personas con discapacidad. Nosotros vamos a estar casualmente en el pre, a partir del lunes 26 al viernes 30, vamos a estar en el predio donde casualmente todos conocen como es el donde se realiza el trueque para abarcar todos los barrios que están muy cerca a este predio y puedan acercarse. Nosotros vamos a estar allí a partir de las 9:30 hasta las 11:30 para poder brindarle todo este asesoramiento en lo que se refiere a certificaditos de discapacidad, pase libre, incluir salud. Va a estar también y articulando con la Dirección de Asistencia Directa, con pensiones y alguna otra necesidad que tuvieran para que bueno, pueda ser abordada por dicha dirección. Hay familias que por ahí todavía son resistentes a colaborar con la tarea que hacen desde el departamento. Gracias a Dios, hasta ahora hemos tenido la colaboración realmente muy buena de nuestra comunidad. Casualmente si queremos llegar y estar más cerca es porque aquellas personas que capaz no pueden hacerlo, que por cualquier inconveniente que tengan, ya sean que por medios de movilidad o porque realmente no pueden por su problema de patología, no lo pueden hacer, queremos estar cerca de esa gente para llevar accesible a esto. No hemos tenido caso de decir que se resistan o no quieran, no. Muy buena predisposición de nuestra comunidad, tal es así que la oficina todos los días tenemos personas que vienen para empadronarse o para realizar distintas gestiones que nosotros obviamente lo tenemos como servicio y le ofrecemos a ellos, ¿no? Nosotros desde nuestros objetivos que han sido planificados cuando se dio y se inauguró esta oficina, fue uno de ellos fue el de trabajar en red. Y lo hemos logrado, gracias a Dios estamos consiguiendo un buen trabajo articulado, ya sea con el Hospital Oscar Urías, con lo que es Región Quinta, con lo que son las propias áreas de la municipalidad y cualquier otras instituciones privadas o públicas que nos permita a nosotros acercar todo este funcionamiento que tiene el departamento. Bueno, por último, Silvia, los días y horarios que van a estar trabajando con bueno, este esperamos a los vecinos y a la comunidad que esté próxima a este predio. A partir del día lunes 26 hasta el viernes 30 vamos a estar acá en esto que se conoce como el trueque, la zona del trueque, para que ellos puedan acercarse. Van a estar las oficinas también de por lo que quieran preguntar por el tema de pensiones, alguna ayuda que estén necesitando, va a haber el asesoramiento para que decir, bueno, a ver cómo lo pueden hacer, y todo lo que el departamento ofrece a la comunidad, como es asesoramiento, el empadronamiento, gestión por pase libre, incluir salud y algún equipamiento que estén necesitando, lo esperamos.